Juan Guaidó, el jefe del Parlamento venezolano, se mostró confiado en que la comunidad internacional no reconozca el resultado de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, en las que la oposición que representa no participará por considerarlas una farsa. No tengo duda que la comunidad internacional no solamente nos va a acompañar, ya lo han dicho. Hoy lo dije, por ejemplo, el canciller de Chile, el canciller también de Paraguay la noche de ayer, también nuestros aliados claramente, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Van a acompañar no a un parlamento nada más, porque es lo que corresponde constitucionalmente, sin duda, a un pueblo decidido a luchar por su libertad. El líder opositor, reconocido como el presidente interino por más de 50 países, indicó que aunque el gobernante Nicolás Maduro intenta confundir a la comunidad internacional, no tiene dudas de que los países que le apoyan van a acompañar la lucha del Parlamento por elecciones con condiciones básicas. La oposición venezolana, encabezada por Guaidó, ha rechazado las elecciones legislativas del domingo por no considerarlo un proceso transparente ante la intervención de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de ser afín al chavismo.